Bueno, vamos a empezar el evento. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que es un honor hacer apertura de este evento intersocietario. Ustedes saben que la Federación Argentina de Endocrinología y la Sociedad Argentina de Lípidos son sociedades amigas, porque los presidentes somos amigos, justamente con Exactamente. Juan. Con Juan no nos vemos nunca, pero me une un sentimiento especial que hace que yo lo quiera mucho. Gracias. Por supuesto, un placer de abrir este evento con disertantes tan prestigiosos y un evento también de características internacionales por la participación del colega de Colombia, a quien agradezco su tiempo y su participación y su compromiso. Así que bueno. Muchas gracias y adelante, Juan. Bueno, gracias Dani por tu presentación. La verdad que esta primera jornada intersocietaria de la FASEN y la Sociedad Argentina de Lípidos nos permite conectarnos en esta área transversal, como pusimos en el título, Jornadas de Lípidos, Corazón y Diabetes, Amigos Inseparables. Y bueno, coincido totalmente con vos, Dani, te considero mi amigo y es un placer que hayas tenido la flexibilidad y la apertura como presidente de la FASEN. Inicialmente aceptar esta propuesta, por la cual yo considero que el metabolismo lipídico es un área transversal y afecta prácticamente todas las especialidades y necesitamos siempre una actualización. Y como dijiste, bueno, es una jornada internacional, nos acompaña Carlos Olimpo Mendivil. Voy a un poco presentar los disertantes de esta jornada internacional. Carlos Olimpo Mendivil, él es especialista en diabetes, en lípidos y en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo su PhD, hizo su doctorado en nutrición en la Universidad de Harvard. Actualmente, él es profesor titular de la Universidad de los Andes en Bogotá y es médico institucional de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe también en Bogotá. Tiene una amplia expertise. Es un líder de opinión, es una persona que trabajó mucho en cinética de lípidos, así que es un placer tenerlo presente el día de hoy. También nos acompañan dos oradores de nuestra sociedad, de la Sociedad Argentina de Lípidos, el doctor Walter Mazón, que él es médico cardiólogo, él es médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano. Es un líder de opinión en el área de lípidos, tiene un sinnúmero de publicaciones. También es un amigo y bueno, él nos va a acompañar también con una presentación. Y el segundo amigo y colega es Pablo Corral. Él es médico internista, es profesor en la Universidad FASTA, en Mar del Plata. Él es un líder de opinión en varias áreas de lípidos, pero principalmente en hipercolesterolemia. Y quiero remarcar que fue el pionero en liderar el primer registro de hipercolesterolemia familiar acá en Argentina. Él con un grupo de trabajo de la UBA participaron en un registro que lo llamaban Da Vinci, así que bueno, es un experto en el área. Y bueno, voy a presentar también un poco los temas que vamos a tocar y luego voy a dar la palabra, ¿sí?, a cada uno de los oradores. Por cuestión de agenda, debido a que Carlos tenía una agenda muy ajustada el día de hoy, vamos a invertir las presentaciones. Entonces va a comenzar Carlos con el título de Nuevos Horizontes en Hipertrigliceridemia Severa. Luego va a continuar Walter Mazón sobre metas tan exigentes en diabetes. Continúa luego Pablo Corral sobre cuándo indicar la terapia dual y la triterapia. Y culmino yo con la presentación de novedades en la dislipemia del paciente con diabetes. Al final haríamos las preguntas, en la cual la vamos a moderar juntos, Dani, así podemos tratar de debatir sobre este tema de lípidos, corazón y diabetes que no, nos atañe a todos. Así que dejo de hablar y le doy la palabra a Carlos. Creo que estás como coanfitrión, así que te escuchamos, Carlos. Un placer. Y bienvenido a distancia acá en Argentina. Bueno, primero que todo,
Agradecerles nuevamente tener la deferencia y el honor de poder compartir con ustedes y presentarles esta charla. Gracias por su atención y por sacar el tiempo en medio de sus agendas que estoy seguro también son muy apretadas. Entonces, la idea es en este breve espacio de 20 minutos hablar sobre los nuevos horizontes en manejo de hipertrigliceridemia, sobre todo enfocándonos en las nuevas terapias farmacológicas, que son lo que ya tenemos y lo que viene en los años próximos y vamos a tener que estar muy familiarizados con ellas. Entonces, para comenzar, mis conflictos de interés. Esta conferencia fue patrocinada por PTC Therapeutics, pero ellos no tuvieron incidencia ni en la elaboración de la presentación ni en la selección de lo que se presenta. Una frase con la que quiero comenzar es diciendo que la hipertrigliceridemia es un fenotipo poligénico y multifactorial. Digamos, si hiciéramos un mapa grande de qué ocasiona las hipertrigliceridemias extremas y la quilomicronemia, hay variantes genéticas raras, que son las que suelen causar formas monogénicas de una alta penetrancia y que tienen un gran efecto sobre los triglicéridos plasmáticos, que típicamente son en uno de 5 genes que están muy bien identificados. También existen variantes genéticas en muchos otros genes, algunos de los cuales les voy a listar más adelante, que tienen un efecto pequeño pero aditivo sobre los triglicéridos. Entonces, pequeñas variantes que cada una incide muy poco sobre los triglicéridos pueden terminar traduciéndose en presencia de un reto ambiental en una hipertrigliceridemia extrema. Algunos factores ambientales que muchos ya los conocemos, pero los vamos a mencionar también, entonces culmina con la producción de hipertrigliceridemia. Y en particular me voy a referir a las hipertrigliceridemias extremas. Hipertrigliceridemias más de 500, más de 800. ¿Y qué hay de nuevo en esa área y qué herramientas tenemos? Entonces, esto se publicó hace ya un tiempo y es un listado de genes cuyo polimorfismo está asociado a cambios en los triglicéridos. Y es un listado supremamente extenso. Pero curiosamente, el gen que encabeza el listado es el gen de la APOA5. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que hace APOA5. Y un único SNP, una única variación de un solo nucleótido en este gen, puede traducirse en un incremento de triglicéridos de alrededor de 17 miligramos de decilitro por copia. Es decir, un heterocigoto tendrá esto, un homocigoto dos veces esto. Sigue naturalmente la lipoproteína lipasa, luego el gen de GSKR, regulador de glicinasa, y hay muchos otros más. Y si ustedes se fijan, tienen un efecto moderado, pero considerable si uno tiene varias copias del alelo menor. La lista es tremendamente prolongada. Y es curioso que algunos de ellos uno no los asociaría con funciones relacionadas al metabolismo de triglicéridos. Por eso les insistía en que es un fenotipo que es poligénico y multifactorial. Realmente, a diferencia de lo que sucede con las hipercolesterolemias familiares, por ejemplo, donde está muy claro cuando es receptor de LDL, cuando es APOE, etcétera, cuando es PCSK9, aquí es muchas veces pequeños efectos aditivos de múltiples genes y de múltiples variantes. Entonces tenemos un fenotipo que es la hipertrigliceridemia que llaman poligénica. Algunos lo llaman síndrome de quilomicronemia no familiar, para diferenciarlo de la quilomicronemia familiar que tiene una herencia monogénica mendeliana, pero que típicamente suele aparecer en la edad adulta, en lo que llaman en inglés el midlife, más o menos de los 40 años para adelante. Y la quilomicronemia familiar que suele aparecer y suele manifestarse en la infancia o en la adolescencia, también en la adultez temprana, pero lo típico es que lo haga en la infancia o en la adolescencia. Ahora, esa marcada elevación de triglicéridos, eso es importante tenerlo en cuenta en la clínica, muchas veces interfiere con todas las mediciones que son colorimétricas o turbidimétricas, entre ellas las de amilasa, las de electrolitos y las de hemoglobina. Por tanto, en un paciente con una hiperquilomicronemia o con una hipertrigliceridemia extrema, una amilasa normal o una lipasa normal no excluyen, en presencia del cuadro clínico, una pancreatitis aguda, así que tenemos que tenerlo siempre presente. Bueno, en el caso de la hipertrigliceridemia poligénica, ¿qué pasa? Que ese exceso de triglicéridos está más repartido entre VLDL y kilomicrones. Entonces, a raíz de que no todos los triglicéridos están en kilomicrones, sino que parte de ese exceso están en VLDL, hay una mayor concentración de colesterol total de lo que hay en la kilomicronemia familiar monogénica. Naturalmente, las VLDL tienen 10-12% de colesterol, tienen poco, pero si están muy abundantes, hay una elevación del colesterol total. Los VLDL tienen algo de colesterol, los kilomicrones básicamente no tienen nada, es muy poco. Y eso también se manifiesta en que la APOB100 plasmática puede ayudar a diferenciar entre estos dos tipos de hipertrigliceridemia extrema. ¿Por qué razón?
porque la apoB100 es la proteína estructural de VLDL y de las LDL, pero no de kilomicrones. Kilomicrones tienen la apoB48. Entonces, uno puede hacer un ejercicio indirecto en donde uno compara la trigliceridemia con los niveles de apoB. Si uno tiene un paciente que tiene una hipertrigliceridemia extrema, pero su apoB100 está normal o solo ligeramente elevada, eso apunta más a que es expensas de kilomicrones. Si por el contrario hay una mejor correlación entre los niveles de triglicéridos y los de apoB100, eso sugiere que es más VLDL y que de pronto estamos en presencia de una poliginia. Un subrogado más sencillo, si se quiere hacer, es hacer una relación entre triglicéridos y colesterol total, y si eso es más de 5, lo más probable es que el paciente tenga la mayor parte de ese exceso de triglicéridos en los kilomicrones. Bien, entonces, pensando un poco en lo que es el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, tenemos que recapitular muy brevemente cómo funciona la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa típicamente es producida en células musculares vecinas al endotelio o en células adiposas vecinas al endotelio. Ella es producida como un péptido inmaduro que para poder madurar debe plegarse y debe sufrir modificaciones post-traduccionales hechas por esta proteína llamada Lipase Maturation Factor o factor de maduración de lipasa tipo 1, LMF1. Entonces, gracias a la acción de LMF1 tenemos ahora una LPL madura, pero todavía no está en donde debe estar, que es en la membrana del endotelio. Para llegar allí debe ser transportada por una proteína que es GPI-HBP1. Ella se une a la lipoproteína lipasa y la transporta hasta el lado luminal del endotelio. Una vez allí, entonces la LPL se dimeriza y se multimeriza y esos multímeros de LPL son estabilizados por otra proteína que se llama APOA5. Ahora bien, una vez una VLDL o un kilomicrón se aproxima al endotelio en presencia de APOC2, que es el cofactor de la lipoproteína lipasa, entonces ocurre el catabolismo de los triglicéridos y la entrada de los ácidos grasos libres al tejido subyacente. Pero es importante que daños en los genes o bien de la lipoproteína lipasa o de LMF1 o de GPIHBP1 o de APOA5 o de APOC2 se asocian con formas tanto monogénicas como poligénicas de hipertrigliceridemia extrema. Ahora, si recuerdan el listado, curiosamente el gen que tiene más incidencia en los niveles de triglicéridos en la población general es el de APOA5, no es el lipoproteína lipasa. Eso demuestra que este mecanismo realmente es muy relevante y que se requiere el concurso de todos estos genes para que pueda ocurrir un buen catabolismo de triglicéridos. Entonces, estos son los determinantes de la acción de lipoproteína lipasa, que se glucosile, se pliegue por el MF1, que se transporte y se ancle por GPIHBP1, que forme multímeros estabilizados por APOA5, y esto es supremamente importante, existen inhibidores endógenos de la lipoproteína lipasa. Los principales son una pequeña proteína llamada APOC3, que es supremamente famosa y es un target farmacológico, y una serie de proteínas que han sido descubiertas más recientemente que se llaman proteínas similares a la angiopoyetina, o angiopoyetin-like, que es angiopoyetin-like 3, 4 y 8. Todas son inhibidores endógenos de la lipoproteína lipasa. Entonces, como vamos a ver, también son blanco farmacológico por esa razón. La idea de inhibir un inhibidor para aumentar la acción de la lipoproteína lipasa. Entonces, pensando un poquito en la función de APOC3, hace ya casi 10 años, culminamos este estudio para estudiar cinéticamente cómo eran las lipoproteínas que tenían APOC3 y no tenían otras apoproteínas. Esto se hizo con técnicas de marcaje isotópico en personas con diferentes niveles de lípidos. Después de un proceso muy largo, llegamos a este mapa de cómo es la vía metabólica de los diferentes tipos de lipoproteínas y quiero centrar su atención en este tipo de lipoproteínas, las que tienen APOC3, pero no tienen otras apoproteínas pequeñas. Entonces, tenemos acá la tasa de conversión, esto es de VLDL, IDL, LDL pequeña o LDL grande. Las tasas de conversión son de hecho aceleradas o normales, pero lo que es supremamente bajo es la tasa de remoción, la tasa de extracción de la circulación. Esas lipoproteínas con APOC3 básicamente nunca son removidas de circulación, siguen circulando indefinidamente y por eso es importante el concepto de que APOC3 no solo es un inhibidor endógeno de LPL, sino es un inhibidor de la remoción de lipoproteínas en general y que cualquier intervención farmacológica que apunte a APOC3 puede impactar más de una lipoproteína porque en general lo que va a aumentar es la captación hepática de todas las lipoproteínas. Una cosa que nos sorprendió mucho también es que descubrir que hay una gran cantidad de LDL que tiene APOC3.
Bien, APOC3 entonces es un target genéticamente validado, esto empezó hace ya más de 15 años, pero si uno mirara la prevalencia de, digamos, variantes que inducen pérdida de función de APOC3 en personas de diferentes longevidades, la prevalencia incrementa linealmente en personas más longevas. Entonces, esto es en personas que llegaron a los 60 años, a los 80 o a los 100, la prevalencia de ese genotipo de pérdida de función de APOC3 es progresivamente mayor, sugiriendo que tiene un efecto sobre la longevidad. Y es más, cuando se miró el grado de calcio coronario de los, esto es cualquier cantidad de calcio coronario, más de una unidad de Addison, realmente era 65% menos en personas que tenían una variante con pérdida de función de APOC3. Si miramos un calcio coronario más avanzado, más de 100 unidades de Addison, era 60% menor en personas que tenían pérdida de función de APOC3. Entonces, estas personas no han tenido APOC3 nunca en su vida, es una mutación germinal, y están protegidas cardiovascularmente. Entonces, digamos que es una validación genética de APOC3 como target farmacológico. Y en aras a ello se desarrollaron entonces inhibidores farmacológicos, la mayoría de los cuales son oligonucleótidos antisentido. Entonces, para recapitular, ¿cómo actúan los oligonucleótidos antisentido? Básicamente, tienen tres mecanismos. Ellos son ácidos nucleicos de cadena simple que son complementarios al RNA target, en este caso el RNA de APOC3. Al ingresar, entonces, se unen naturalmente al RNA objetivo y hacen tres cosas. La primera es que van a hacer un dúplex DNA-RNA, porque el oligonucleótido es de DNA. Entonces, cuando la célula ve un heteroduplex, dice, esto es un virus y hay una RNA H que lo destruye. Entonces, por ese mecanismo, el oligonucleótido va a inducir la degradación del RNA target. Además de ello, modula el splicing, impide que se pueda editar apropiadamente ese RNA objetivo y ello también influye en la tasa de traducción de ese RNA. Y por último, incluso si no hace que se degrade el RNA, bloquea la traducción de ese RNA objetivo, porque él no puede unirse al ribosoma porque está unido a una segunda cadena. Entonces, por esos tres mecanismos, lo que termina haciendo es un knockout in vivo parcial del gen objetivo, en este caso del gen de APOC3. Bien, entonces en este mapa de todos los factores que incrementan o reducen el catabolismo y la captación de lipoproteínas ricas en triglicéridos, los dos principales targets son APOC3 y no les voy a detallar las razones, pero de las angiopoietin-like, la que más se ha avanzado es angiopoietin-like 3. ANGPTL3. Entonces, esos dos son los targets más avanzados. Este es entonces los resultados del estudio fase 1, estos voluntarios sanos, con volanesorsen, que es un oligonucleótido antisentido dirigido contra APOC3. Entonces, se vio en ese momento que había una dosis, una reducción dosis dependiente de los triglicéridos plasmáticos y que era sostenible hasta más o menos 2 meses. Ustedes ven, la reducción en ese momento no se veía tan dramática porque estos eran voluntarios sanos, era 50-60%, pero como vamos a ver en pacientes con hipertrigliceridemia es mucho más que eso. Bueno, después vinieron los estudios de fase 2, que básicamente fueron dos, ambos fueron publicados en el New England Journal y ambos fueron ejecutados por el mismo grupo, en Canadá. Entonces, básicamente, ¿qué tipos de pacientes eran? Algunos eran con hipertrigliceridemia severa, la poligénica que mencionábamos, y algunos con quilomicronemia familiar, monogénica y además genéticamente demostrada. En el primer caso, eran muy pocos pacientes, ya vamos a ver los números. En el segundo eran un poco más, pero tampoco. En ese caso eran más en la poligénica que en la monogénica, y en la monogénica eran menos, pero es que conseguir estos pacientes no es nada sencillo. Bien, entonces, primero que todo, en los estudios de fase 2, ¿qué pasó con la APOC3? Sí funcionó el knockdown, sí bajó los niveles de expresión. Definitivamente sí. Entonces, ustedes pueden ver, esto es a dosis de 300 miligramos. La dosis, digamos, del vademécum es 285 miligramos, que estamos cerca de eso. La reducción en APOC3 fue casi de 80%. Esto es en pacientes con hipertrigliceridemia severa y algo muy similar en pacientes con quilomicronemia familiar, que fueron tres. Entonces, ahí ustedes pueden. Luego, entonces, se desarrollaron los estudios de fase 3. Estudios pivotales para conseguir la aprobación en las mismas dos indicaciones, paciente con hipertrigliceridemia severa o paciente con quilomicronemia familiar monogénica demostrada. El primero de ellos se llama el estudio COMPASS. Este estudio fue publicado este año en Lancet Endocrinology.
y eran 114 pacientes con triglicéridos más de 500, y la dosis era 300 miligramos de volanesorsen subcutáneo cada semana por 26 semanas. Algunos de estos pacientes después espaciaron la aplicación a cada dos semanas, pero según protocolo era cada semana. Y en el caso del APPROACH, este estudio eran 66 pacientes con quilomicronemia familiar monogénica confirmada, y la dosis era 300 miligramos semanal por 52 semanas, un poco más largo. Entonces, vamos a empezar por los resultados del estudio APPROACH, el estudio en quilomicronemias monogénicas. Fíjense primero que todo que la edad de los pacientes no era tan corta, eran pacientes de 45, 40, 50 años, pacientes adultos, ¿no? Entonces, un poquito ese esquema que tenemos de que las quilomicronemias familiares son de niños y adolescentes no es del todo cierto en las condiciones actuales. Y estos son los genes que tenían mutados, como se sabe, predominantemente lipoproteína lipasa. Bueno, ¿qué se observó en cuanto a APOC3? Se confirmó un knockdown efectivo del gen y eso se tradujo en una reducción de triglicéridos realmente masiva. Este es el análisis por intención de tratamiento. Hacia el año de seguimiento estaba del orden del 65-70% en la población ITT, que es una reducción enorme. Y si se hace el análisis con adherencia, restringido a pacientes que completaron el estudio y no redujeron la dosis, realmente las reducciones son mayores, cerca de un 80%. Pero incluso en la población ITT es supremamente notable. La reducción en los tres meses, que es cuando se alcanza el nadir, la máxima reducción fue de 1.712 miligramos por decilitro. Absolutamente impresionante y por su mayor parte fue sostenible a lo largo del año de seguimiento. Entonces es un efecto dramático, muy rápido, que como ustedes ven se alcanza hacia la semana 12, más hacia los 3 meses, y que puede ser sostenible. Entonces es una alta eficacia. Recordemos, estos son pacientes con quilomicronemia familiar. ¿Cuál es el principal efecto adverso? Es trombocitopenia. La patogénesis no se ha podido dilucidar, pero les adelanto, parece que solo sucede en pacientes que tienen quilomicronemia familiar. Con otras hipertrigliceridemias parece que eso no sucede, parece. Entonces, esto es trombocitopenia, 11 de los 33 pacientes, más o menos un 33%. Y esta es la severidad de la trombocitopenia. La mayoría fueron relativamente leves, menos de 140, pero sí hubo pacientes que hicieron menos de 100.000 y hubo dos o tres pacientes que hicieron menos de 25.000. Entonces, sí hay que hacer un seguimiento supremamente estricto y supremamente cercano de las plaquetas. De hecho, nuestros pacientes siempre tomamos plaquetas antes de la aplicación para que no vayamos a llevarnos sorpresas. Ahora, si bien este era un estudio sobre pancreatitis, ni ese era el outcome primario, sí llama la atención que durante el tratamiento con volanesorsen, tanto en los pacientes del grupo control como el grupo placebo, hubo cero eventos. En los pacientes del grupo intervención, perdón, solamente había cero pancreatitis. Cero pancreatitis. Ahora, en los 5 años anteriores al estudio, esos pacientes habían tenido 24 eventos de pancreatitis. 7 pacientes, 24 eventos, o sea, 3 y punta por cada paciente. En placebo, por el contrario, mejoraron un poco, eso fue llamativo, pero definitivamente sí hubo pancreatitis. Entonces, parece una verdad de apuño, pero controlando los triglicéridos se pueden evitar por completo las pancreatitis. Bueno, y el segundo estudio entonces es el COMPASS. Este es un estudio, como les decía, en hipertrigliceridemia poligénica, fue publicado este año. Los pacientes tenían una edad similar, un poquito mayores, pero no mucho mayores. Los triglicéridos no eran 2.000 como en el otro, 2.200, pero eran bastante elevados, 1.100, 1.400. La aleatorización fue 2 a 1 porque había un altísimo indicio de que iba a haber beneficio, entonces era antiético aleatorizarlos 1 a 1, era 2 en volanesorsen por cada paciente en placebo. Y este fue el perfil lipídico de los pacientes. Entonces, ¿qué se encontró? A la dosis de 300 miligramos, la reducción también fue masiva. Hacia la semana 26, que fue cuando se hizo la última aplicación, estaba rondando el 75-80%. La última aplicación fue a los 6 meses, fue acá. Esto ya es posterior, solamente seguimiento observacional. Entonces, como pueden ver, también altísimamente efectivo en una hipertrigliceridemia que es poligénica, en un paciente, digamos, que es más habitual. Este es el cambio en triglicéridos a los 3 meses, muy similar, un poquito menos, 71.2 miligramos por decilitro. Trombocitopenia ocurrió, pero fue muchísimo menos frecuente que en APPROACH. Fue 10 pacientes que eran el 13% versus 33% en el otro. Y comparado con placebo existe una mayor frecuencia, pero la diferencia numérica es menor. Y al igual que en el otro estudio, lo más frecuente son efectos adversos relacionados al sitio de aplicación.
inflamación leve moderada en el sitio de aplicación. Ahora bien, en aras a tratar de evitar este efecto de la trombocitopenia, de hecho la misma farmacéutica ha tratado de hacer una estrategia para direccionar ese oligonucleótido al hígado, para que no llegue a la médula ósea, sino que únicamente se vaya hacia el hígado. Y la estrategia farmacológica es conjugarlo con un azúcar que se llama N-acetilgalactosamina. Entonces, este oligonucleótido conjugado a N-acetilgalactosamina solamente se direcciona hacia hepatocitos y va a producir un knockout de ApoC3, que es tejido específico. Eso lo sucede en hepatocitos. Y ya salió hace poco, recientemente, hace 2 años, el estudio de fase 1. ¿Qué se encontró? Que también funciona, básicamente. Estos son pacientes voluntarios sanos, pero con 120 miligramos. Esta es la reducción, también está del orden de los 75 miligramos por decilitro. Y este nuevo oligonucleótido contra POSE3 sigue en desarrollo, ya están adelantándose el estudio fase 2, que debe salir el año próximo. Bien, otras estrategias. Entonces, les decía cómo angiopoietin like 3 es un inhibidor endógeno de LPL. Bueno, pues si uno bloquea el inhibidor, naturalmente va a tener más actividad de LPL y por esa razón se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal dirigido contra esa proteína. El problema que tiene es que la absorción por vía subcutánea no es muy buena. La mayoría de los estudios entonces lo han dado intravenoso, con un espacio de administración más amplio, pero por vía intravenosa, y reduce también sustancialmente triglicéridos. Por vía intravenosa 76, por vía subcutánea 64, pero parece que por vía subcutánea va haciendo taquifilaxia y cada vez funciona más. El principal efecto adverso es bastante inocuo, es cefalea. Y realmente la indicación que está persiguiendo la farmacéutica con esto es en hipercolesterolemia familiar homocigota. Y evinacumab, de hecho, ya obtuvo esta aprobación. Pero para hipertrigliceridemias extremas, digamos que hay estudios en curso para tratar de evaluarlo. Y este estudio que ya está registrado lo está evaluando en pacientes con triglicéridos más de 1000 y al menos un episodio de pancreatitis. Esta es la eficacia de evinacumab, esto salió en JACC este año. En hipertrigliceridemias extremas es bastante eficaz. Bien. Ahora, así como hay oligonucleótido antisentido contra POSE3, si uno quiere hacer lo mismo con angiopoietin like 3, puede hacerlo con un anticuerpo monoclonal o con un oligonucleótido antisentido. Entonces, esta molécula, Ionis angiopoietin like 3 LRX, ya le pusieron un nombre, se llama Bupanesorsen, ese es el nombre que va a tener como genérico, previene la producción de la proteína, ni siquiera es un anticuerpo monoclonal que se une a la proteína formada, sino que previene su producción. También está conjugado a N-acetilgalactosamina para direccionarlo al hígado, y se administra semanalmente. Cuando se administró semanalmente, durante 6 semanas, la reducción de triglicéridos no fue tan dramática, estuvo de 33 a 63 pacientes con hipertrigliceridemia extrema, pero tiene la ventaja de que también reduce sustancialmente ApoB. No se entiende bien por qué, pero lo hace. Entonces, este es el estudio de Bupanesorsen, y en este caso es no solamente exploraron el efecto sobre hipertrigliceridemia, sino sobre otros aspectos metabólicos como contenido de lipoproteínas heterogénicas, incluso hemoglobina y glucosilada la bajó como 0.5, esteatosis hepática y por supuesto hipertrigliceridemia a dosis de 80 miligramos fue una reducción de 53%. Entonces, básicamente, discúlpenme si fue un poquito acelerado, pero pues quería ser respetuoso del tiempo de los colegas. Lo que quería darles un gran mapa de las innovaciones que se vienen en tema de triglicéridos y cómo realmente el conocimiento fisiopatológico de la enfermedad se está traduciendo en potenciales beneficios para los pacientes que muy pronto serán ostensibles. Un placer, Carlos, como siempre, escucharte. Fue muy pedagógico y muy claro, a pesar de ser un tema tan, tan complejo. Ahora le damos la palabra a Walter Mazón, que va a hablar sobre metas tan exigentes en diabetes. Y bueno, al final haríamos las preguntas. Vos sentite libre, ya sabemos tu agenda, así que te agradezco enormemente tu presentación. No, gracias a usted. Los voy a acompañar un rato más porque también quiero aquí aprender. Dale. Pero una vez me toca arrancar, me salgo. Gracias. Dale, gracias, Carlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. La verdad que es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes, con todos los colegas, este espacio muy rico, como decía Carlos, para aprender. Así que me tocó hablar un poquito sobre las metas de LDL en el paciente diabético, si son realmente tan exigentes como parecen.
Estos son mis conflictos de interés del último año. La pregunta que uno se hace es, ¿de dónde surgen los valores de colesterol LDL que se utilizan frecuentemente por las guías como metas? ¿Es claro que cuanto más bajo es mejor? Bueno, las guías europeas de cardiología del 2019 establecieron claramente grupos de riesgo, y en base a ese riesgo, ¿cuál debería ser la meta de LDL alcanzar? Y claramente los pacientes de alto, muy alto riesgo, eran los que se les exigía un valor de LDL mucho más importante, menos de 70 en el de alto riesgo y menos de 55 en el de muy alto riesgo. Quizás no fueron las primeras, pero fueron las guías que pusieron este valor de 55 miligramos por decilitro, y todos empezamos a decir, ¿no será demasiado bajo? Además, estas mismas guías establecían como meta lipídica adicional al valor del colesterol no HDL, que ustedes saben que es muy importante en la población diabética, y en la población de muy alto riesgo buscábamos un valor tan bajo como menos de 85 miligramos por decilitro. Saben ustedes que la semana pasada se han publicado las guías de este año de la misma Sociedad Europea de Cardiología sobre prevención cardiovascular, y ratifica estas metas, ratifica estos valores de 55 para el de muy alto riesgo y 70 para el alto riesgo. Y en el contexto de la diabetes, de lo cual vamos a hablar en estos minutos, obviamente no aplica la meta de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe un paciente diabético de bajo riesgo cardiovascular. En el mejor escenario va a ser de moderado riesgo. Créanme que va a ser muy difícil encontrar un paciente de moderado riesgo. Serán de alto o serán de muy alto riesgo. Y estas mismas guías del 2021 establecen de esta forma las categorías de riesgo. Si ustedes tienen un paciente de diabetes de reciente diagnóstico o de pocos años de evolución, menos de 10 años, que no tiene ningún otro factor de riesgo y no tiene daño de órgano blanco, situación muy extraña de encontrar en nuestros pacientes, ese paciente va a ser de moderado riesgo. Ahora bien, si el paciente tiene más de 10 años o tiene un factor de riesgo asociado o ya tiene daño de órgano blanco, aunque no sea severo, va a ser de alto riesgo. Y obviamente en el paciente diabético que ya tiene enfermedad vascular establecida o tiene daño de órgano blanco que las guías llaman severo. ¿Y a qué llaman severo? Bueno, que tengas 3 territorios de enfermedad microvascular, que tengas un clearance de creatinina considerablemente bajo, menos de 45, o un clearance intermedio pero con la presencia de microalbuminuria, o la presencia de proteinuria franca. Todo eso hace que el paciente diabético, insisto, sea categorizado como de muy alto riesgo, y por lo tanto deberíamos buscar una meta de LDL menor a 55 miligramos por decilitro. Uno podría hablar un poquito más de estas últimas guías, y hay algo que me llamó a mí la atención y que establecen en principio como 2 pasos para establecer la meta. Una meta inicial de LDL, una meta, diríamos, de mínima, y una meta más agresiva o una meta ideal para alcanzar. Y uno debería considerar, entre otras cosas, la fragilidad del paciente, las comorbilidades, las preferencias del paciente. Y en el caso del diabético, digamos, si es un paciente de muy alto riesgo, de mínima menos de 70, pero lo ideal va a ser, como decíamos antes, menos de 55. Y si el paciente con diabetes es de alto riesgo, bueno, de mínima buscaríamos menos de 100, pero fundamentalmente trataríamos que nuestro paciente llegue a un valor menor de 70 miligramos por decilitro de LDL. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿de dónde surgen los valores? Créanme que la mayoría de la información que utilizan las guías para establecer las metas es información indirecta, es decir, son los valores de LDL que se alcanzan en los grandes ensayos clínicos randomizados, a veces de análisis de subgrupo e inclusive, obviamente, de metaanálisis. Y es mucho más raro encontrar un estudio que específicamente se haya diseñado para justamente contestar esta pregunta, si alcanzar la meta es mejor que no alcanzarla. Vamos a ver algunos ejemplos y contextualizando en el paciente con diabetes, que es lo que nos importa. El metaanálisis de estatinas que se desarrolló, ustedes saben que la mayoría de los estudios no se han hecho exclusivamente en pacientes con diabéticos. Digamos, la mayoría de los pacientes que incluían los trials, incluían por supuesto una proporción de pacientes con diabetes, pero sacando 1 o 2 excepciones, no fueron, insisto, trials diseñados solamente en una población con diabetes.
Cuando analizan los subgrupos, el metaanálisis claramente muestra una relación lineal entre el colesterol LDL alcanzado y el riesgo de eventos cardiovasculares, sin encontrar un punto de inflexión en el cual, a medida que sigo bajando el LDL, el riesgo no sigue descendiendo. Y uno podría decir que por cada milimol de colesterol LDL que bajo, bueno, obtengo un 13% de reducción en la mortalidad cardiovascular, un 21% en los eventos mayores, 22% de infarto muerte o inclusive un 21% de reducción en la incidencia de stroke. Esto está súper demostrado y los beneficios se observaron en pacientes con y sin antecedentes vasculares previos e independientemente del valor de LDL basal. Esto ya lo sabemos todos. Ahora, ¿qué pasa cuando somos más agresivos en los pacientes con diabetes? Bueno, ustedes se acuerdan del TNT. El TNT fue un ensayo para comparar dos estrategias de estatinas, una más intensiva con atorvastatina 80 versus una estatina de más baja intensidad, en este caso atorvastatina 10. Y este estudio, que incluyó 10.000 pacientes, tenía 1.500 pacientes que eran diabéticos, diabéticos coronarios. Y obviamente, cuando ustedes ven esta subpoblación, este subgrupo, ser más intensivo con estatinas de alta intensidad se asoció claramente con una reducción significativa de eventos cardiovasculares. Y es más, si ustedes se fijan en el TNT y analizan los diferentes, digamos, grupos de pacientes según el LDL alcanzado al final del tratamiento, fíjense que claramente cuanto más bajo fue el LDL que se alcanzó en el ensayo, menos riesgo cardiovascular, inclusive valores menores de 64 miligramos por decilitro. Lo mismo podemos ver en el PRUVI. ¿Se acuerdan ustedes que este fue un ensayo luego de pacientes que habían tenido un síndrome isquémico agudo? Nuevamente, dos estrategias: ser más intensivo con atorva 80 o menos intensivo con una estatina de menor intensidad, en este caso pravastatina 40. Bueno, nuevamente, en este ensayo había aproximadamente 1.000 diabéticos. Y cuando ustedes analizan qué pasó en esa subpoblación de diabéticos coronarios, nuevamente, ser más agresivo con una estatina de alta intensidad se asoció con una reducción significativa de un 25% en los eventos. Y como veíamos en el TNT, cuando ustedes analizan los subgrupos de pacientes según el LDL alcanzado del PRUVIT, nuevamente, cuanto más bajo fue el LDL, más beneficio cardiovascular, inclusive a valores tan bajos como menos de 40 miligramos por decilitro. Ahora, cuanto más bajo es claramente mejor, pero esto es independientemente de con qué lo bajo. Bueno, con estatinas no hay duda, lo hemos visto. ¿Qué pasa con las drogas no estatínicas? Bueno, ustedes todos recuerdan el estudio IMPROVE-IT. El estudio IMPROVE-IT testeó la hipótesis de qué pasaba al agregar una droga no estatínica, en este caso el esetimibe, en comparación a la monoterapia con estatinas, en pacientes que habían tenido un síndrome isquémico agudo reciente. Bueno, hubo una gran proporción de sujetos, como está en el recuadro rojo, que alcanzó un LDL menos de 50 miligramos por decilitro. Y lo interesante es que cuando ustedes ven nuevamente los subgrupos según el LDL alcanzado en el ensayo, cuanto más bajo, siguió siendo mejor. E inclusive en los sujetos que habían alcanzado niveles tan bajos como menos de 30 miligramos por decilitro, tuvieron un beneficio significativo en la reducción del evento combinado cardiovascular primario. Lo interesante del IMPROVE-IT es que fue un mega trials, pero había casi 5.000 diabéticos coronarios nuevamente. ¿Y qué pasó en esa población? Bueno, justamente fueron los que más beneficios tuvieron. Cuando ustedes comparan la población diabetes con diabetes en comparación a la sin diabetes, claramente el beneficio de agregar una segunda droga, el esetimibe, a la estatina, en este caso la simvastatina, en comparación a la monoterapia, se asoció significativamente con una reducción de los eventos cardiovasculares. Eso fue muy llamativo, insisto, en donde ser más intensivo, en este caso con una terapia dual, fue muy importante en los pacientes con diabetes. ¿Y qué pasó con los ensayos con los inhibidores de PCSK9, los monoclonales, muy de moda en los últimos tiempos? Bueno, esto es, por ejemplo, lo que sucedió en el estudio con Evolocumab, en el Fourier. Nuevamente, fíjense que hay una relación lineal, sin encontrar un punto de inflexión, insisto, en el cual a medida que baja el colesterol LDL, bajan los eventos cardiovasculares. Niveles tan bajos como, por ejemplo, 39 miligramos por decilitro o inclusive menos de 20 miligramos por decilitro. Insisto, lineal, sin encontrar una curva de inflexión. ¿Y qué pasó con los diabéticos en estos ensayos que han alcanzado niveles tan, pero tan bajitos de LDL? Bueno,
A la izquierda, fíjense lo que pasó en el Fourier. Como estos son ensayos muy grandes, también incluyeron una gran proporción de diabéticos. Fíjense, 11.000 pacientes con diabetes. Y nuevamente, en este caso, el agregado de evolocumab a pacientes vasculares, diabéticos, que estaban con estatinas, se asoció con una reducción significativa adicional de los eventos cardiovasculares. Y a la derecha, nuevamente, en el otro estudio, en el Odyssey Outcomes, que evaluó el otro anticuerpo monoclonal, que es el alirocumab, y que incluyó casi 5.500 diabéticos, nuevamente fíjense que el efecto beneficioso de agregar una terapia no estatínica fue exactamente el mismo en la población con o sin diabetes. Les decía al principio que la gran mayoría de la evidencia de la cual se basaban las guías para establecer los puntos de metas de LDL o digamos, objetivos terapéuticos venía de información indirecta. Hay pocos estudios, pero este particularmente me parece interesante mostrar, se publicó hace muy poquito, es un estudio franco-coreano que evaluó estrategias. Acá no se estaba evaluando fármaco A versus fármaco B. Acá se estaba evaluando ser más intensivo o menos intensivo, buscar una meta más intensiva o buscar una meta menos intensiva. Eran casi 3.000 pacientes que habían tenido un stroke o un AIT, o sea, eran pacientes con enfermedad cerebrovascular, y el punto final era una combinación de eventos vasculares. Obviamente, el grupo que se randomizó a una estrategia más intensiva para buscar una meta de menos de 70 en este caso, utilizó más frecuentemente estatinas con ezetimibe, sino una terapia dual, y utilizó más frecuentemente estatinas de alta intensidad. Insisto, acá no se randomizaban fármacos, sino estrategias. La utilización de los fármacos quedaba liberada al médico tratante con la intención de llevar al paciente a menos de 70 o dejarlo entre 90 y 110. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar, es decir, en el grupo de pacientes que se alcanzó la meta más agresiva, en este caso menos de 70, hubo una reducción significativa de los eventos en la población total, y también lo mismo pasó en la población con diabetes. Fíjense que en el subgrupo de diabetes de este ensayo, alcanzar una meta menos de 70 en comparación a una meta menos exigente, se asoció con un 40% en el riesgo de eventos vasculares combinados. Así que uno podría decir que tiene claramente información y evidencia para sostener la meta menos de 70 a partir del LDL alcanzado en ensayos o en subgrupos preespecificados y también en metaanálisis, pero también, como vimos, hay información para justificar la meta de menos de 55 a partir del LDL alcanzado en el IMPROVE-IT o en el ODYSSEY, por ejemplo, en los subgrupos que le mostré, del TNT, del PROVE-IT, o inclusive también algunos metaanálisis. Y si quisiéramos, podríamos inclusive justificar metas tan bajas como 30, porque tenemos el Fourier o el IMPROVE-IT que así lo han demostrado. Ahora ustedes me podrán decir, ok, las metas evidentemente, cuanto más bajo es mejor, no parecen ser tan exigentes desde ese punto de vista, pero ¿sigue siendo seguro? ¿Qué hay en cuanto a la seguridad? Bueno, yo les decía que los últimos estudios que han evaluado el agregado de terapias no estatínicas han llevado niveles de LDL muy bajos, al menos no tan explorados en los últimos tiempos. Fíjense lo que pasó con el IMPROVE-IT, el agregado de ezetimibe, que les insisto, hay un montón de pacientes que tenían menos de 50 de LDL. Cuando uno ve la incidencia de efectos adversos frecuentemente buscados como miopatía, hepatopatía, trastornos neurocognitivos o inclusive el ACV hemorrágico, fue exactamente igual que en los pacientes que no habían alcanzado niveles tan bajos de LDL. O sea, no encontramos un problema con tener tan bajo el LDL. Lo mismo puede analizarse en los ensayos con los anticuerpos monoclonales, tanto el Fourier como el ODYSSEY. Fíjense que sacando la mayor incidencia de sitios relacionados con el sitio de punción, porque acuérdense que estos monoclonales son de aplicación subcutánea, el resto de los efectos adversos, llámese nuevos casos de diabetes, trastornos neurocognitivos, stroke hemorrágico o alteraciones hepáticas, no hubo diferencias en los pacientes que habían recibido la terapia de anticuerpos monoclonales inhibidores de PCSK9 y que habían alcanzado niveles muy, muy bajitos de LDL. Había una cierta preocupación con el tema neurocognitivo y un reciente análisis del Fourier inclusive demuestra que en los pacientes que habían alcanzado niveles tan bajos como menos de 20 miligramos por decilitro LDL en comparación a los sujetos que habían quedado con más de 100, no tuvieron diferencias significativas en el score que utilizaron en este estudio para cuantificar el deterioro cognitivo. Nuestro estudio de investigación
hizo la misma pregunta por el tema del ACV hemorrágico, que quedaban dudas analizando todos los ensayos que habían alcanzado un LDL menos de 55 en la rama de intervención, independientemente de con qué. Y ahí entra, por ejemplo, el Júpiter, que utilizó la rosuvastatina, el Improvit, que hablamos, que agregó cetimibe, están los estudios con los monoclonales, está inclusive el Orion con el inclisiran. O sea, si uno analiza todos los trials que, insisto, con la intervención se llevó a un LDL menos de 55, no encontramos mayor incidencia de ACV hemorrágico. Y la otra pregunta que es importante en el paciente diabético, porque muchas veces se asocia con hígado graso y transaminasas elevadas, es qué pasa si damos estatinas o damos un tratamiento hipolipemiante más intensivo en pacientes que ya tienen, antes de empezar el tratamiento, transaminasas elevadas. Y nosotros también, en nuestro grupo de investigación, evaluamos con este metaanálisis, eran los estudios que había, no hay más que esto publicado, en, insisto, pacientes que basalmente tenían transaminasas elevadas y uno le da un tratamiento más intensivo hipolipemiante. Bueno, no pasó nada. Digamos, no encontramos o no encontraron los autores de estos trabajos que haya mayor incidencia de elevación de las transaminasas en forma significativa, o sea, hepatopatía como evento final adverso. Ahora, quedamos con que no hay dudas de que es más eficaz y bajar el LDL y que es seguro, pero la pregunta que yo me haría ahora es cuanto más precoz es mejor. Bueno, siempre muestro este gráfico porque de alguna manera nos enseña que sí es importante la temporalidad. Cuando uno repite que al bajar 39 miligramos por decilitro o un milimol de colesterol LDL en los ensayos clínicos randomizados de estatina fundamentalmente, que tienen un follow-up en promedio de 4 o 5 años, se asocia con una reducción de un 22%, eso todo lo entendemos. Ahora, cuando ustedes observan los ensayos, los estudios, mejor dicho, prospectivos, las cortes prospectivas, que suelen tener un follow-up más importante, aproximadamente 10 o 12 años, esa misma reducción del LDL, de casi un milimol por litro, ahora se asocia con más del 30, 32, 34% de reducción de los eventos. Y es más, cuando ustedes analizan los estudios de randomización mendeliana, en donde de alguna manera uno, entre comillas, se randomiza al nacer por una predisposición genética a tener más o menos, en este caso, LDL, nuevamente, aquellos sujetos que nacen con menos LDL y que están toda su vida expuestos con menos concentración de LDL, lo mismo, casi un milimol menos de LDL se asocia ahora con más del 50% de menos riesgo. Acá no estoy claramente variando la cantidad de LDL que yo estoy bajando, sino lo que estoy bajando es cuánto tiempo ese paciente está expuesto con ese nivel de LDL. Por lo tanto, la temporalidad es claramente importante. Ahora, decimos que es eficaz, que es seguro y que cuanto antes mejor. Pero, ¿qué pasa en el escenario real? ¿Qué pasa en nuestros consultorios? ¿Qué pasa en nuestros países? Bueno, pasa lo que pasa en todo el mundo. No cumplimos con las metas. Este es un estudio que también hicimos nosotros acá en la Argentina con una muestra de un poquito más de 500 pacientes y fíjense que solo el 16% de los pacientes clasificados con diabetes, clasificados como de muy alto riesgo, alcanzaba la meta de menos de 55 miligramos. Y estos son datos locales, insisto. Y es más, cuando uno veía la proporción de sujetos, insisto, de muy alto riesgo, que estaba medicado con estatinas de alta intensidad, se encontraba con que solo el 21% de ellos lo estaba, y es más, había un 1 de cada 4 pacientes de muy alto riesgo que no estaba recibiendo estatinas. Terrible. Así que, como reflexión final, les puedo decir que cuanto más bajo mejor, que cuanto más bajo mejor independientemente con qué lo bajo, cuanto más bajo sigue siendo seguro, y cuanto más precoz es mejor, definitivamente sí. Y, por otro lado, existe una enorme distancia entre lo que debemos hacer y lo que realmente hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Siempre muy pedagógico y muy claro. Bueno, y siempre se aprende cosas nuevas, como decía Carlos, la verdad que espectacular. Ahora le toca la palabra a Pablo, que va a hablar sobre cuándo indicar la terapia dual y la triterapia. Así que, Pablo, te doy la palabra. No se te escucha, Pablo, no sé si estás... Ahí, ¿me escuchan? Ahí se te escucha, perfecto.
Gracias, Juan. La verdad que, como decía Walter, que también es un amigo, es un placer. Agradezco también a Daniel por la invitación y un gusto compartir junto a Carlos esta sesión. Básicamente, estos son mis potenciales conflictos de interés como disertante, asesor científico e investigador, aunque coincido con Carlos en que no hubo ningún tipo de injerencia en la formulación de mi presentación de ninguno de mis conflictos de interés. Deberíamos comenzar diciendo específicamente que el colesterol asociado a la lipoproteína de baja densidad, el colesterol de LDL, causa aterosclerosis. Y esto tiene que ver básicamente con múltiples niveles de evidencia demostrado en los últimos 40 o 50 años. Esta evidencia surge de datos, por ejemplo, de animales, donde el LDL induce aterosclerosis. La genética, donde las variantes en baja o alto, bueno, va a favor o en contra de generar el fenómeno de aterosclerosis. La secuencia, donde primero aparece el LDL y luego los eventos cardiovasculares. La coherencia en función a la clara correlación que existe entre este factor de riesgo y el evento. El gradiente biológico o riesgo proporcional, donde claramente, bueno, el caso más paradigmático es la hipercolesterolemia familiar, donde pacientes que nacen con una predisposición genética, bueno, claramente tienen eventos cardiovasculares a partir de la segunda década en la forma homocigota o de la tercera o cuarta década en la forma heterocigota. La consistencia en función a los resultados que tienen, que son invariables. La especificidad, eso es un factor de riesgo independiente. El LDL por sí puede generar eventos cardiovasculares. No necesita de un paciente que aparte tenga ni diabetes, ni que sea hipertenso, si bien estos tipos de factores también, digamos, potencian, pero el efecto es independiente. Y por último, la evidencia derivada de la intervención farmacológica y no farmacológica. Tenemos el estudio POSH, que también ha sido evidenciado, donde bajar el nivel de LDL de colesterol reduce claramente eventos, como lo demostró recién Walter en su disertación. Y siempre decimos, y me gusta mostrar este slide en función de que para que haya un accidente, podemos hablar de un accidente de tránsito como de un accidente de placa. Vean acá esta correlación. Básicamente, para que exista un accidente de tránsito, debería haber o podría haber falla en las cubiertas, falla en los frenos, malos caminos o incluso antigüedad del auto. Y eso podría ser una correlación entre la presión arterial, la diabetes, el tabaquismo, incluso la edad del paciente. Pero bueno, para que haya un accidente debe haber velocidad. Si el auto no se está moviendo, por más que tenga falla en las cubiertas, falla en los frenos, que el auto sea viejo, si no se mueve no va a haber accidente. Bueno, y no va a haber accidente específicamente si no hay ApoB. ApoB, que es la lipoproteína característica del LDL colesterol, bueno, es el factor sine qua non para que exista un accidente de placa isquémico. Cuando uno analiza y ve la fisiopatología de esto, claramente ve y observa que todo este comienzo del aterosclerosis, del fenómeno de aterosclerosis, comienza cuando la LDL se internaliza en el subendotelio vascular. Vean ustedes que luego comienza la migración del músculo liso con la formación posterior del FAUMCEL, este macrófago lleno de lípidos, para formar luego la placa de aterosclerosis, que se cubre con esa capa fibrosa, para posteriormente, por distinto tipo de mecanismos, se rompe en el hombro de la placa y genera el evento clínico. Pero claramente no hay evento clínico si no comienza la LDL internalizándose en la luz, en el subendotelio vascular. Y cuando uno habla de terapia hipolipemiante, específicamente al tema donde nos queremos referir, bueno, vemos que esta historia comienza ya por el año 1994 con las estatinas. Si bien podemos hablar previamente del ácido nicotínico y podemos hablar también de otro tipo de fármacos, pero específicamente en función de la historia fuerte de los hipolipemiantes, el 4S, aquel estudio con simvastatina, bueno, en el año 1994 dio pie básicamente a la historia fuerte de los hipolipemiantes en la historia, donde claramente comparó estatinas versus placebo, arriba y en verde, estatina en dosis baja y tratamiento usual, dosis baja y dosis altas. Luego pasamos a la etapa del ezetimibe, con los tres grandes estudios, el CERS, el SHARP en renales crónicos, y finalmente el IMPROVE-IT, como se refirió Walter,
para luego pasar a la etapa de los inhibidores de PCSK9, fundamentalmente con Fourier y Odyssey Outcomes, donde el Spire con Bococizumab quedó en el camino. Hoy tenemos corriendo el estudio Orion 4 con un oligonucleótido antisentido, mecanismo por el cual Carlos lo describió muy bien con inclisiran, para luego pasar y llegar al ácido bempedoico, fármaco que ya tiene aprobación en base no a la disminución de eventos, sino a la disminución del subrogante de LDL colesterol en distintos países del mundo, como puede ser Norteamérica y Europa. Entonces esto llevó claramente a la demostración y en base a la evidencia a que los objetivos en función básicamente de la evidencia de estatinas, desde el 4S, estatinas más TNT, IDEA, S-timibe con el Improvit y luego los inhibidores de PCSK9, básicamente el objetivo de LDL, como la guía europea o la guía norteamericana, ha puesto y ha encontrado distintos tipos de objetivos en función a la evidencia clara y demostrada en función de los estudios clínicos realizados. Entonces uno puede plantear que luego de darle a un paciente estatinas para tratar a su DDL, uno tiene un riesgo residual, que tiene que ver con el riesgo residual de LDL, y se plantea en algunos casos erradicar el LDL. ¿Es tóxico el LDL? Lo podemos discutir después. El riesgo residual referido a los triglicéridos y a los remanentes. El riesgo residual de la lipoproteína pequeña A, este factor emergente que ya claramente está establecido, y donde hoy tenemos un fármaco que se está probando en fase 3 en función de disminuir a través del mecanismo de oligonucleótido antisentido los niveles de LPA, y otro tipo de factores que hablan del riesgo residual, como puede ser la inflamación, la trombosis o incluso la oxidación. Pero enfoquémonos en el LDL y enfoquémonos en esta inhibición dual o triterapia, básicamente hablando sobre L-cetimibe y los inhibidores de PCSK9. Walter describió muy bien lo que ha demostrado Improvit. Si bien tardó 7 años en demostrar el beneficio alcanzado en aquellos pacientes que se comparó simvastatina versus simvastatina-cetimibe, hubo un beneficio, y ese beneficio claramente estuvo demostrado y máxime en los pacientes diabéticos. ¿Y por qué en los pacientes diabéticos? Porque era el paciente que tenía el mayor riesgo. Improved pacientes post-síndrome coronario agudo, incluso diabéticos, bueno, el beneficio fue superior. A mayor riesgo, mayor beneficio. Y esto fue lo que demostró tanto Evolocumab en Fourier como Arilocumab en Odyssey Outcomes. El mismo beneficio, 15% reducción de riesgo relativo. Por eso es que yo hablo de efecto de clase. Dos poblaciones completamente diferentes. Odyssey Outcomes, post-síndrome coronario agudo. Fourier, pacientes más crónicamente en prevención secundaria. El beneficio, sustancialmente, exactamente el mismo. 15% de reducción de riesgo relativo. Y es así como las guías, entonces, tomando la evidencia disponible de estos estudios, dividen específicamente a los pacientes, en este caso la guía europea del 2019, en pacientes de alto riesgo, y clasifica 5 grupos de pacientes de alto riesgo, y pacientes de muy alto riesgo, donde también tenemos 5 grupos claramente definidos de pacientes de muy alto riesgo, donde nos vamos a referir fundamentalmente a los pacientes en prevención secundaria, pacientes diabéticos con daño de órgano blanco o 3 factores de riesgo básicamente asociados, pacientes renales crónicos, pacientes con un score de riesgo o un riesgo calculado mayor al 10% a 10 años, o aquellos pacientes de altísimo riesgo que son los pacientes con hipercolesterolemia familiar en prevención secundaria o que tengan otro factor de riesgo asociado. Entonces uno plantea que específicamente cómo hacer para llegar al objetivo. Walter mostró muy bien que la guía europea habla de 55 en el paciente de muy alto riesgo. Incluso hay un umbral más bajo aún, que es el umbral de 40, llegar al objetivo de 40 miligramos por decilitro. ¿Dónde? En aquellos pacientes que tienen 2 eventos consecutivos en 2 años luego del evento primario. Entonces uno puede calcular específicamente cuánto va a bajar el LDL colesterol en función de la necesidad del riesgo basal que el paciente tenga. Entonces, la combinación, por ejemplo, de una estatina de alta potencia con S-timibe, sabemos que baja 65% en promedio el LDL basal.
Pero si uno utiliza básicamente una estatina potente más un inhibidor, bueno, logra el 75%, llegando al 85% de reducción de LDL basal cuando combina estatina, alta potencia, inhibidor de PCSK9 y ezetimibe. Entonces, claramente, la guía europea habla de este esquema en función de hacer los tres pasos. Si uno claramente no llega con estatina de alta dosis, alta potencia, claramente tenemos que definir que son atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40. Bueno, si no se llega al objetivo, se le suma ezetimibe, y si no llega a ese objetivo, bueno, finalmente se considera el agregado de un inhibidor de PCSK9. Esto es lo que hablábamos recién. Este grupo de pacientes de 40 miligramos por decilitro son los pacientes básicamente de muchísimo riesgo, los que tienen dos eventos luego de dos años del evento primario, pero vean ustedes que el 55 y el 70 específicamente, y hoy nuevamente validados en las guías publicadas en el último Congreso Europeo de Cardiología de semanas atrás, hablan nuevamente de estos objetivos terapéuticos. Escasas semanas atrás se publica, en base a distinto tipo de nivel de evidencia, la nueva o básicamente reafirma el objetivo de estas guías europeas, la Sociedad de Aterosclerosis Europea, donde divide específicamente al paciente en prevención secundaria con LDL elevado en dos pasos. El primer paso es básicamente analizar si el paciente está con estatinas. Si está con estatinas y tiene más de 70 miligramos por decilitro, bueno, básicamente uno tiene que sumarle ezetimibe. Si no está con estatina de alta potencia, bueno, comenzar con estatina de alta potencia. Paciente en prevención secundaria, consideramos que todo paciente debe tener atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40. ¿Qué pasa si no está con estatina? Bueno, claramente, si no está con estatina y tiene más de 100 miligramos por decilitro, comenzar enseguida con estatina de alta dosis en alta potencia. Y si no logra bajar el LDL, bueno, agregarle ezetimibe. El segundo paso, luego de 4 o 6 semanas, ¿qué es lo que uno debe esperar para ver la respuesta al hipolipemiante? Al mes o mes y medio, uno ya sabe cuál va a ser el objetivo que puede llegar a lograr con los hipolipemiantes. Bueno, si está en alta dosis de estatina y no está en meta, agregar ezetimibe. Y si está con ezetimibe y alta dosis de estatina, en este caso en rosa, en el primer paso, bueno, ahí se considera la utilización de agregar un inhibidor de PCSK9. ¿En qué pacientes es costo efectivo? Bueno, básicamente en el paciente polivascular o enfermedad arterial periférica, en el paciente post-cirugía de revascularización, en el diabético, en el que tiene la lipoproteína pequeña A por encima de 50 miligramos por decilitro, y en el paciente con hipercolesterolemia familiar. Interesantemente, y tratando de ahorrarnos un paso, la estrategia que a mí me gusta en función de enfocar a un paciente post-síndrome coronario agudo o un paciente en prevención secundaria o que tiene un accidente cerebrovascular isquémico es chequear los valores lipídicos ni bien podamos en agudo. En ese momento comenzar con estatinas potentes en dosis alta, como decíamos recién, y agregarle ezetimibe en ese momento. Y a las 4 o 6 semanas volver a chequear los lípidos. Si ese paciente no alcanza básicamente los menos de 70 o menos de 55, según la guía que uno utiliza, si utiliza la guía norteamericana, habla menos de 70. La guía europea habla menos de 55. Y esto es importante, es y disminuir 50% el valor basal de LDL, bueno, si logra esto, menos de 70 o menos de 55, y lograr bajar el 50%, se continúa con estatina de ezetimibe. Ahora bien, si el paciente continúa por encima de 70 o encima de 55 y no logra bajar el 50% del valor basal, bueno, ahí se considera la utilización de un inhibidor de PCSK9. En esta revisión del año 2019, publicado en Lancet, básicamente nosotros tratamos de englobar este riesgo residual en LDL, triglicéridos y lipoproteína pequeña A. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar el alto riesgo de enfermedad isquémica, evaluar los lípidos, hacer un chequeo basal de los lípidos, utilizar estatinas de alta potencia y evaluar el riesgo residual. Y una vez más, el riesgo residual en función del LDL, de los triglicéridos o la lipoproteína pequeña A. ¿Por qué? Porque hoy tenemos distintos tipos de estrategias, hoy disponible
L-citimide y los inhibidores de PCSK9 para LDL. Vamos a hablar ahora un poco sobre los triglicéridos, cuáles son las estrategias que tenemos disponibles, y sobre la lipoproteína pequeña, donde hoy los inhibidores bajan de PCSK9 un 25% según el valor basal de LPA. Cuanto mayor es el valor de LPA basal, mayor es el efecto que tienen los inhibidores de PCSK9. Si bien no hay una indicación formal y no está ahí aprobación formal, en este caso es lo único que hoy tenemos a mano para disminuir los niveles de lipoproteína pequeña hasta que básicamente el estudio en fase 3 que está corriendo pueda demostrar o no que la disminución exhaustiva de LPA, como está logrando en un 85-90%, pueda o no demostrar disminución de eventos cardiovasculares. Y este gráfico básicamente trata de enfocar y simplificar un poco la estrategia. Si bien a veces no es simple enfocar al paciente, pero yo siempre abogo a que comenzar con estatinas, y estatinas de alta dosis y alta potencia. Si el problema está en los triglicéridos, básicamente uno podría asociar fibratos con un nivel de evidencia relativo. Sepan ustedes que siempre el fibrato asociado tiene que ser ácido fenofíbrico o fenofibrato. Está contraindicado exclusivamente utilizar genfibrosil por los efectos potenciales miopáticos y las interacciones farmacológicas. También se podría utilizar ácidos grasos omega 3. En Argentina, por ejemplo, no tenemos disponibilidad de altas dosis de EPA, pero sí tenemos formulaciones de EPA y DHA en comprimidos o cápsulas de un gramo. Si el objetivo es tratar sobre el LDL colesterol, bueno, ahí sí tenemos evidencia firme con ezetimibe, ahí sí tenemos evidencia firme sobre inhibidores de PCSK9, e incluso este triángulo de la triterapia estatina, ezetimibe, PCSK9, es lo que genera el impacto mayor, recordemos, hasta un 85% de descenso de LDL colesterol. Interesantemente, y en esto tiene que ver los colores, hoy existe disponibilidad de lomitapide en aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, un fármaco de vía oral que disminuye básicamente el LDL. Está corriendo el inclisiran y el ácido bempedoico, aprobado ya en Europa para su utilización en base a la disminución de LDL, pero todavía en fase 3. Y como decía Carlos, la angiopoyetina Light-3 básicamente también tiene un estudio corriendo en función de la intensidad de disminución de LDL en pacientes con hipercolesterolemia familiar. ¿Qué pasa con los triglicéridos? Volanocercel, también como se refirió Carlos, el antioligosulfato, antisentido anti-C3, EPA, que no tenemos disponibilidad. Recuerden ustedes el estudio REDUCE-IT, 4 gramos de EPA, demostró en pacientes en prevención secundaria o diabéticos de alto riesgo un 25% de reducción de eventos cardiovasculares. Y corriendo inhibidor de APOC3, el pemafibrato en el estudio PROMINENT y, una vez más, los inhibidores de la angiopoyetina LIKE-3. Este gráfico resume un poco las estrategias farmacológicas disponibles. En verde, lo que tenemos disponible, estatina, PCSK9, ezetimibe. Básicamente, en amarillo, lo que hoy potencialmente uno podría tener disponibilidad, lomitapide, ácido bempedoico y inclisiran. Y el futuro, básicamente, la angiopoyetina 3 y algún inhibidor de la CETP que ha quedado dando vueltas luego de que la mayoría se han bajado de la carrera en función de demostrar beneficios cardiovasculares. Para finalizar, este es el gráfico que uno debería conceptualizar en cuanto a lo que es bajar el LDL y tener un beneficio cardiovascular. Cuando uno da un fármaco hipolipemiante específicamente sobre LDL, a los días comienza a ver el descenso del LDL y luego recién a los meses la placa se empieza a estabilizar y comienza el fenómeno de regresión de la aterosclerosis. Luego de meses o años se comienza la prevención de los eventos, de los infartos, del stroke isquémico, de la necesidad de revascularización, para luego de años claramente el beneficio se vea reflejado en la mortalidad cardiovascular. Para concluir, tenemos que decir que hoy disminuir los niveles de colesterol asociado a la lipoproteína de baja densidad es la estrategia primaria y primordial para prevenir y tratar la aterosclerosis, que es la causa número uno de morbi y mortalidad en la Argentina y en el mundo. La evidencia científica hoy, en base a resultados clínicos, nos avala la utilización de combinación de lipolipemiantes
para disminuir el LDL y otro tipo de lipoproteínas. Y finalmente, hay diferentes terapéuticas disponibles con diferentes formulaciones que nos permiten y nos ofrecen un manejo mucho más eficaz basado en evidencia para disminuir el riesgo cardiovascular en el contexto de un paciente en prevención secundaria o en prevención primaria de alto o altísimo riesgo cardiovascular, como son los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. Espectacular tu presentación y muy claro, siempre aprendemos cosas nuevas. Y bueno, ahora me voy a autopresentar. Voy a dar el último tema, que es novedades en la dislipemia del paciente con diabetes de tipo 2. Ustedes creen que saben todo sobre la dislipemia del paciente con diabetes de tipo 2, pero vamos a tratar de mostrarles que hay cosas nuevas y cosas interesantes para aprender. Bien, primero vamos a ver los actores de la obra, vamos a hacer un repaso rápido y corto del metabolismo lipoproteico. Comenzamos por el metabolismo postprandial. Para eso el quilomicrón, que viene del intestino, que es una lipoproteína rica en triglicéridos, como lo decía Carlos, trae triglicéridos exógenos, se metaboliza por la lipoproteína lipasa, va liberando ácidos grasos y se forma el quilomicrón remanente, que es captado por este receptor, que es conocido como proteína relacionada al receptor del LDL y se encarga de captar quilomicrón. Por otro lado, tenemos lo que llamamos la cascada de la ApoB100, en la cual la ApoB100 se sintetiza en el hígado, se libera como una fracción rica en triglicéridos, que es el VLDL, y sufre la acción catabólica, la lipoproteína lipasa, pierde ácidos grasos, disminuye de tamaño, y al final de esta imagen tenemos una lipoproteína rica en colesterol, partiendo de una lipoproteína rica en triglicéridos. Entonces, va perdiendo ácidos grasos y se convierte luego en LDL que transporta el colesterol a tejidos periféricos. Ahora, ¿qué sucede con ese colesterol de tejidos periféricos? Lo tenemos que llevar al hígado. Para eso tenemos el HDL que participa en lo que llamamos el transporte reverso de colesterol, en un proceso que se llama eflujo de colesterol, que va, digamos, captando el colesterol dentro de la célula a través de estas proteínas transportadoras, y luego ese HDL se va esterificando y vuelve al hígado a través de este receptor conocido como el SRB1, un receptor basurero que lo que hace es captar HDL. Pero más complejizando un poco más el metabolismo, intervienen también proteínas de intercambio. Lo que hacen es intercambiar una molécula de triglicéridos del VLDL o del quilomicrón, también hace lo mismo, con una molécula de colesterol esterificado del HDL. Esa proteína de intercambio se llama COTP e interviene en lo que se llama transporte reverso de tipo indirecto. Entonces, estos son los actores de la obra en forma sintética, lógicamente es mucho más complejo, pero ahora les quiero presentar y voy a tratar de demostrarle que la insulina es el principal regulador del metabolismo de lipoproteínas. Vuelvo a remarcar, el principal regulador del metabolismo lipoproteico. Y vamos a ver los distintos niveles. Por un lado, un nivel, la insulina lo que hace es frenar la lipasa hormonosensible, que es esta enzima que participa en la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo hacia el hígado. Segundo nivel de acción, actúa a nivel celular tanto en el enterocito como en el hepatocito, frenando la síntesis de ApoB48 como de la ApoB100, entonces es un regulador fisiológico en la síntesis de estas dos lipoproteínas ricas en triglicéridos. Tercer nivel, la insulina lo que hace es activar la lipoproteína lipasa, esta enzima catabólica, que es la vía final común para estas dos lipoproteínas ricas en triglicéridos. Cuarto nivel, la insulina activa la expresión de este receptor, que es conocido como LRP, encargado de recaptar el quilomicrón remanente. Quinto nivel de la insulina, activa y expresa el receptor de LDL a nivel hepático. Cinco niveles, tanto en producción como en catabolismo, por lo cual la insulina fisiológicamente regula el metabolismo de las lipoproteínas. Bien, ahora vamos a repasar un poco este concepto de remanentes. Fíjense que una vez que catabolizamos tanto quilomicrón como VLDL, va perdiendo su tamaño y se va enriqueciendo relativamente con colesterol esterificado y ApoB. Y la ApoE es una apoproteína ubicuitaria y que sirve como ligando para múltiples receptores. Entonces, finalmente el remanente es
el contenido de colesterol posterior a al catabolismo de la lipoproteína lipasa, estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Pierden tamaño, adquieren más colesterol esterificado y con la ApoE se van uniendo a distintos receptores, sobre todo tienen la capacidad de internalizarse en el espacio subendotelial y lógicamente con el colesterol esterificado provocar ateromatosis. Si comparamos las concentraciones de colesterol, fíjense lógicamente que el LDL tiene mayor concentración de colesterol, 115 miligramos por decilitro. La LPA, que es una lipoproteína que tiene similitud con el LDL, tiene solamente 3. Y la concentración de colesterol acá en amarillo de los remanentes es solamente 25. Por concentración podríamos decir lógicamente que hay más colesterol esterificado en el LDL, lo cual es cierto. Ahora, vamos a ver después la heterogeneidad entre uno y otro, a ver cuál es más importante. Entonces, si hacemos un resumen de la dislipemia del paciente diabético, antes hablamos de un cuarteto y ahora vamos a hablar de un quinteto. Por un lado, hay un aumento de los triglicéridos en ayunas o lipoproteínas ricas en triglicéridos de origen hepático. Segundo factor, una disminución del HDL colesterol. Tercer factor, que es un aumento de un subtipo de partículas de LDL, conocida como LDL pequeña y densa. Cuarto factor, es un aumento de los triglicéridos postprandiales proveniente del intestino, que es el aumento del kilomicrón. Y el quinto factor es un aumento de los remanentes, tanto provenientes de kilomicrón como provenientes de VLDL. Bien, fíjense estos trabajos de Nordesgar en el estudio cardiovascular de Copenhague, tomó en cuenta la concentración de colesterol proveniente de estas tres fracciones. Y tomó la misma concentración, 39 miligramos de colesterol de LDL, 39 miligramos de colesterol de remanente colesterol y 39 miligramos de la lipoA. Misma concentración de tres fracciones distintas. Y si observamos el hazard ratio del colesterol que viene de L, LDL lógicamente es mayor, pero fíjense que el colesterol que viene el remanente es un poco mayor que el LDL, y a su vez el colesterol de la lipo A pequeña es mucho mayor. Pero cuando comparamos con el LDL, el hazard ratio del remanente es mayor, a pesar de tener menos concentración de colesterol esterificado. Bien, analizando ya la fisiopatología, tenemos que repasar este trabajo del grupo de Quebec, publicado ya en el 2007, son estudios de cinética, en la cual analizaron la producción de la ApoB100 de la fracción VLDL en diabéticos versus control. Y vemos que hay mayor producción de esta apoproteína, la ApoB100, en diabéticos versus control. ¿Sí? Ahora, si repasamos estudios más antiguos, estudios de grupo de Mirna Taskinen, publicados ya en el 97, en diabéticos lo que hacían es darle una insulina con el método de clamp euglucémico hiperinsulinémico, y teníamos una etapa basal en la cual se le administraba solamente suero fisiológico, y 4 semanas después se le administraba insulina en forma aguda utilizando el método de clamp. Y lo que mostró este estudio es que cuando uno inyecta insulina en un diabético tipo 2, ese efecto supresor de la insulina sobre la producción de ApoB100, que lo teníamos en el sujeto sano, se pierde en el diabético tipo 2. O sea que hay una hepatocitoresistencia a la acción de la insulina sobre la producción de ApoB100. ¿Qué sucede el primo hermano con la ApoB48? También el mismo estudio de Charles Ock, publicado ya en el 2007, muestra que los diabéticos producen más ApoB48. Esto es una prueba de concepto. ¿Por qué? Porque por primera vez muestra que el intestino tiene un rol activo en la producción de ApoB48, en la producción de kilomicrón. Históricamente se pensaba que los diabéticos tipo 2 acumulaban kilomicrón simplemente por un déficit en la lipoproteína lipasa. Acá, este primer trabajo muestra que el intestino tiene una similitud funcional al hepatocito. Y hablando de similitud funcional, en mi trabajo de tesis en el 2012, publicamos este trabajo en el cual a los diabéticos tipo 2 le inyectamos insulina utilizando el método de clamp euglucémico hiperinsulinémico. También teníamos una etapa basal en la cual administramos solamente suero fisiológico y 4 semanas después una etapa que la llamamos clamp. Y fíjense que no hay una reducción de la producción de ApoB48, ese efecto fisiológico que tiene la insulina en el sujeto sano de
que es el de bajar la producción de B48, está ausente en el diabético tipo 2. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que hay una enterocitoresistencia, hay una similitud funcional entre el enterocito del diabético y el hepatocito. Los dos órganos son resistentes a la acción de la insulina. Bien, y acá hay pruebas de concepto nuevos que quería transmitirle también, que es lo siguiente. Este gráfico parece complejo, pero vamos a tratar de hacerlo simple. A la izquierda tenemos el intestino, fíjense el gráfico a la izquierda, tenemos intestino e hígado. El intestino lógicamente produce el kilomicrón en color violeta, pero a su vez se demostró en este trabajo, en un estudio cinético, que el intestino también produce dos subfracciones de VLDL, una que es un poquito más gordita, que se llama VLDL tipo 1, y otra que es un poco más pequeña, que se llama VLDL tipo 2. Ahora, en color violeta, estas tres subfracciones tienen ApoB48. Primer prueba de concepto, que a su vez el intestino produce VLDL, pero su apoproteína es la B48. Y lógicamente tenemos el hígado en color naranja que produce VLDL tipo 1 y VLDL tipo 2 con su ApoB7. En este estudio comparan sujetos con triglicéridos normales versus triglicéridos elevados, en la cual había también diabéticos. Y fíjense que cuando se analiza lo que es el tiempo de circulación de estas lipoproteínas, vemos acá a la derecha lo que es el tiempo de residencia de estas lipoproteínas en los pacientes con hipertrigliceridemia y diabetes, teníamos mayor tiempo de circulación, tanto de kilomicrón, fíjense, 2 horas versus 0,5, 5,6 versus 1,4, tanto en las fracciones provenientes del intestino como en las fracciones provenientes del hígado. Otra prueba de concepto que muestra una similitud funcional entre intestino e hígado en el diabético tipo 2, y los dos son factores contribuyentes vitales en el aumento de triglicéridos de estos pacientes. Ahora, volviendo a los remanentes, este estudio de casos y controles muestran lógicamente que los diabéticos, tanto en mujeres como en hombres, tienen mayor concentración de remanentes ricos en colesterol y en triglicéridos en comparación con el grupo control. Y tenemos que hablar también, y lo habló muy claramente Carlos, sobre los moduladores de ApoC3, pero vamos a analizar un poco en el diabético porque cumple un rol también determinante. Y fisiológicamente los factores que modulan la ApoC3, tenemos glucosa, fructosa y ácidos grasos saturados, lo que hace es estimular la síntesis de ApoC3. La insulina en sujeto sano tiene una función de suprimir la síntesis de ApoC3, igual que los ácidos grasos poliinsaturados. Y los PIPers, y lógicamente los PIPER alfa y gamma, tienen una función también de supresión sobre la ApoC3, y como explicó Carlos, los oligonucleótidos antisentido anti-ApoC3 también. Ahora bien, en este viejo trabajo que publicamos en Diabetic Medicine, comparando diabéticos tipo 2 versus control, los diabéticos tienen, fíjense, las concentraciones de ApoC3, mayor concentración de ApoC3 que el sujeto control. Y en este trabajo publicado por Mirna Taskinen, analizaron en diabéticos tipo 2 la relación que tenía la producción de ApoC3 con la glucosa. En este gráfico A, fíjense, la producción de ApoC3 se relaciona un 64% con el aumento de glucosa. Lo mismo sucedía en un 67% con el nivel de hemoglobina glucosilada. Y lo mismo también la relación de la ApoC3 con los triglicéridos en diabéticos tipo 2. ¿Qué sucede con el HDL? El HDL, si repasamos en los diabéticos tipo 1, que generalmente tienen un peso normal, el único factor que modifica el HDL es la glucosa, entonces tenemos HDL glucoxidadas. En los obesos no diabéticos tenemos insulina resistencia y ácidos grasos libres, entonces tenemos HDL ricas en triglicéridos y cargadas con ácidos grasos. Y los diabéticos tipo 2 combinan las dos cosas: insulina resistencia, ácidos grasos y glucosa, entonces tenemos HDL, glucoxidadas y cargadas en triglicéridos. ¿Y esto a qué conlleva? Esa modificación en su composición, que en análisis de cinética, midiendo la APOA1, que es una apoproteína constitutiva del HDL, los diabéticos tipo 2 tienen mayor catabolismo, quiere decir, eliminan mayor cantidad de HDL por el simplemente hecho de tener más glucosa y más triglicéridos, se elimina más rápido del nivel sanguíneo. ¿Cuáles son los nuevos datos? Los nuevos datos, repasemos un poco el perfil
de las adipoquinas provenientes del tejido adiposo, y para ello tenemos que repasar a la adiponectina y la RBP4, que es la proteína de transporte de retinol, que originalmente se pensaba que esta proteína de transporte solamente su función era de transporte, pero funciona como una adipoquina, en la cual tiene una similitud funcional con la adiponectina. Recordemos que estas dos proteínas, que funcionan como hormonas, tienen una acción principalmente insulinosensibilizadora. En este trabajo de Bruno Vergés, de Dijon, ya publicado en el 2012, fíjense cómo el retinol binding protein de tipo 4 tiene una correlación negativa con el catabolismo. ¿Quiere decir qué cosa? Que a menor concentración de RBP4, mayor eliminación de la ApoB100 de la fracción de LDL. Quiere decir que en un diabético tipo 2 es un regulador principal, esta hormona proveniente del tejido adiposo, en la eliminación del VLDL en diabéticos tipo 2. Con respecto a la adiponectina, sabemos que se correlaciona negativamente con los triglicéridos, positivamente con el HDL, y tenemos niveles bajos en los diabéticos tipo 2. Y este estudio cinético muestra lo mismo, que hay una correlación negativa con el catabolismo de la APOA1 proveniente del HDL. En este estudio cinético tenemos obesos no diabéticos y obesos diabéticos, y en ambos grupos mostró la misma correlación. Entonces, como para ir terminando y analizando todos los datos que tenemos a la actualidad, la insulinoresistencia, actuando tanto en hígado como en intestino, aumentan lo que es la producción de ApoB100 proveniente del hígado y la producción de ApoB48 proveniente de intestino. Sabemos que en el contexto de diabetes tenemos mayor ácidos grasos libres y glucosa que actúan tanto en hígado como en intestino, favoreciendo la producción de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. A esto le sumamos un déficit por insulinoresistencia de la acción de la lipoproteinipasa. A esto, también debido a la glucoxidación de los receptores hepáticos, hay una menor captación de los remanentes de estas lipoproteínas. Esto conlleva a mayor tiempo de circulación o tiempo de residencia de estas lipoproteínas cargadas en triglicéridos. Y como están cargadas en triglicéridos, lo que van a hacer es lo siguiente: compartir ese exceso de triglicéridos con otras lipoproteínas, pero que son ricas en colesterol. Y tenemos solamente dos, que es el HDL y el LDL, gracias a esta proteína que es la COTP. Entonces el LDL recibe triglicéridos, se empaquete, se forma un LDL pequeño y denso, y el HDL, al cambiar su composición, se elimina más rápido en el riñón. Recordemos que esto es el causal principal de las LDL pequeñas y densas y las HDL pequeñas y densas, pero que se eliminan más rápido por el riñón. Los actores principales de la dislipemia del diabético están en los triglicéridos, y estos son actores secundarios, no secundarios en importancia, sino secundarios en secuencia. Y los nuevos conceptos es que tenemos aumento de remanentes, aumento de ApoC3 y también disminución de adiponectina y de retinol binding protein de tipo 4. Concluimos diciendo que el paciente con diabetes de tipo 2, su dislipemia se caracteriza por este aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos, hepática intestinal, LDL pequeño y denso, mayor glucosilación de la fracción de HDL y, lógicamente, el aumento de los remanentes provenientes de estas lipoproteínas. Los remanentes representan el contenido de colesterol de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y son secundarios principalmente un déficit catabólico, pero tienen alta capacidad heterogénica. La ApoC3 cumple un rol determinante en la dislipemia del diabético y las adipoquinas, como la adiponectina y el retinol binding protein tipo 4, son fundamentales en la regulación del metabolismo de triglicéridos y de HDL en la dislipemia heterogénica característica de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Y ahora, bueno, se abre el espacio de preguntas. No sé si hay preguntas ya del público. Yo sé que ahora se acerca, ya está el partido de Argentina. Me pidieron justamente mis colegas futboleros que no me atrase, pero no sé si quieren hacer un comentario, Pablo, Walter, final, a ver si tenemos preguntas. Si querés, yo, Juan, sí. Hago una pregunta. Vale, dale. No, le pregunté, justamente lo que decía Walter, la verdad que estuvo muy buena todas las charlas con presentación de evidencia y trabajos propios, la verdad que
los felicito. No, estaba pensando que vos, Walter, decías que en esto de prevenir el riesgo cardiovascular, aparentemente la temporalidad es importante, o sea, cuanto antes mejor, y pensaba que los scores de riesgo no contemplan edades o grupos etarios por debajo de 40. Entonces, bueno, ¿qué opinás de ese tema, ¿no? Que, al respecto. Tal cual, Daniel, tal cual vos lo decís. Obviamente los pacientes que tienen hipercolesterolemias, o mejor dicho, dislipemias primarias, genéticas, ya sea hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, como hablaba Carlos al principio, son pacientes que están totalmente fuera del radar de la estratificación de riesgo habitual, digamos. Esos pacientes deben ser tratados muy precozmente, muchas veces en la edad pediátrica, y digamos, ahí recién hacemos que el pronóstico de ese paciente se asemeje al paciente que no tiene el problema de dislipidemia. Sacando esos pacientes, que obviamente no estamos hablando de eso, coincido, tenemos una limitación. Lo que yo hago habitualmente en los pacientes más jóvenes es tratar de buscar algún potenciador o algún elemento adicional que me pueda justificar más precozmente indicar un tratamiento. Por ejemplo, la presencia de ateromatosis subclínica, la presencia de antecedentes familiares, la presencia de LPA elevada, es decir, cosas que podemos ayudarnos en nuestra decisión en los jóvenes, donde los scores no aplican, directamente no los podemos aplicar porque no incluyeron pacientes jóvenes. Así que lo que yo hago es eso, Daniel, trato de buscar algún elemento adicional para que me ayude a justificar una indicación más precoz. Bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta al público o algún comentario final que quieran hacer, Pablo, Walter? Yo a Pablo le quería preguntar, porque bueno, la LDL es la que más correlaciona con los eventos cardiovasculares. Sin embargo, cuando vos tienes triglicéridos por encima de 200, medir la LDL es complicado. O sea, hay dificultades a veces en los valores, puede estar sesgado el resultado. Hay algunos que sugieren medir ApoB. ¿Qué sugieres, Pablo, respecto de ese tema? Gracias, Daniel, por tu pregunta. Es muy pertinente porque sí, nos pasa. A ver, nosotros tenemos en un 95% de las veces los laboratorios nos informan LDL en función de la fórmula de Friedewald, donde ustedes saben que la fórmula de Friedewald utiliza los triglicéridos dividido 5 para básicamente calcular LDL, y de esta forma es una medición indirecta de LDL. Cuando uno ve y analiza el nivel de LDL con los triglicéridos mayor a 200, y cuanto más nivel de triglicéridos, mayor es la separación entre lo que es el LDL verdadero, entre comillas, o el LDL medido directamente, y el LDL calculado por fórmula de Friedewald. Como vos bien decís, tenemos dos opciones, o tres opciones, diría. Medir ApoB, que es algo costoso y no todo el mundo lo puede hacer. Medir o calcular no HDL, que es la sustracción del HDL al colesterol total, y eso estipula casi todas las lipoproteínas aterogénicas, o sea, el no HDL sería una correlación, digamos, al ApoB, o directamente pedir al laboratorio que nos mida LDL en forma directa, por ultracentrifugación. Específicamente en los pacientes diabéticos, como vos bien decís, hay vasta evidencia donde el ApoB, digamos, tiene mucha mejor correlación en función a que los triglicéridos elevados genera una digresión en el cálculo de LDL, pero uno debería utilizar el no HDL, donde ya muchos laboratorios nos informan en forma automatizada, aunque no es muy difícil calcularlo, pero bueno, uno a veces en el consultorio o no tiene tiempo o no está automatizado calcular el no HDL, pero sí claramente el no HDL, donde el objetivo, y con esto termino, es 30 miligramos por decilitro por encima del LDL. ¿Qué significa? Que si uno necesita bajar a 70, el LDL es el correlativo de 100 de no HDL. Siempre se le suma 30 al valor objetivo del LDL. Y hay una fórmula, Dani, que justamente Walter publicó también, una fórmula que es la de Martin Hodgkins, que toma en cuenta, o sea, es como toma un factor de ajuste en relación al triglicérido, entonces no se modifica tanto por triglicéridos. No es tan conocida, pero es una fórmula que tiene varios
varias publicaciones y es bastante eficaz para cuando uno utiliza en pacientes con triglicéridos elevados, ¿no? La fórmula Martin Hopkins. Perfecto, gracias. Acá hay dos preguntas cortas. Una, si la embarazada mayor a 300 de triglicéridos, ¿cómo se trata? Bueno, lamentablemente no tenemos mucho en el arsenal para tratarlo. Recordemos que los triglicéridos dependen bastante de la alimentación, porque digamos un 50% viene del kilomicron y otro 50% viene del VLDL. Entonces, bajando un poco las calorías, dando aceite de cadena media, podemos bajar un poco los triglicéridos. Y la otra opción en hipertrigliceridemias ya severas, pero que se existen, pero no tenemos todavía datos en Argentina, es la LDL aféresis, que es un principio de circulación extracorpórea en el cual capta la ApoB100 proveniente del VLDL. Y otro, no sé si querés, Pablo, contestar, ¿con qué nivel deberíamos iniciar tratamiento farmacológico de la hipertrigliceridemia en un paciente con diabetes? Sí, básicamente tenemos que saber que los triglicéridos es digamos, la fracción lipoproteica que más responde a los hábitos. Lo primero que tenemos que ver en un diabético es que tenga controlado su glucemia y hemoglobina glicosilada. Nosotros no le vamos a poder bajar los triglicéridos si no tiene su diabetes controlada. Entonces, el objetivo no es específicamente tratar los triglicéridos, sino primero controlar su diabetes, luego tratar de que el paciente digamos, tenga un estilo de vida en función a su actividad física y a su dieta adecuada. Y si persisten los triglicéridos, ahí en ese caso, bueno, uno evalúa el tratamiento con la asociación de un fibrato o de un omega 3. Pero recuerden ustedes que los triglicéridos en el paciente diabético o los triglicéridos en general son de los factores lipoproteicos que más responden a los hábitos higiénico-dietéticos. Bien. Preguntan también, bueno, si los fenofibratos, una vez que se normalizan los triglicéridos, se los suspende. Y depende del caso, en realidad. Si los triglicéridos son moderados, probablemente no se suspendan. Ahora, depende también la respuesta, como mencionamos recién, a los tratamientos higiénico-dietéticos, lo que es el descenso de peso. Recordemos que mejorar la insulinoresistencia bajando peso, haciendo actividad física, mejora la lipoproteinipasa, baja producción de ApoB100, entonces todo eso va a conllevar a una disminución de triglicéridos. Pero un paciente que tenga triglicéridos entre moderados y altos, probablemente no podamos suspender el fenofibrato porque es el único hipolipemiante dirigido a bajar los triglicéridos, ¿sí? Bueno, si el uso de estatina, fibrato y cetimibe en pacientes de... Si se avala el uso de estatina, fibrato y cetimibe en pacientes con muy alto riesgo. A ver, es un triple esquema que se podría llegar a utilizar generalmente en pacientes que tienen dislipidemia mixta, como bien dice la pregunta. Es seguro utilizar esa triple combinación. Básicamente utilizar separado el fibrato de la estatina, uno en la mañana y uno en la noche, y en el caso del fibrato que sea fenofibrato o ácido fenofíbrico. En ese caso, bueno, es cuando uno tiene remanentes o triglicéridos elevados y uno intenta manejar las dislipidemias mixtas del paciente diabético con síndrome metabólico o insulinoresistencia. Y bueno, la diría casi la última. Luján pregunta si indicaría estatinas en un paciente diabético con concentraciones normales de LDL por sus efectos hemorreológicos en prevención primaria. Primer dato y mensaje que tiene que ser claro. Los pacientes con diabetes generalmente tienen concentraciones no normales, pero no tienen concentraciones muy elevadas de LDL. La alteración del LDL es cualitativa y no es cuantitativa. Eso lo demostró el UKPDS. Y es cualitativa porque justamente es pequeño y denso, porque el problema principal en el diabético son los triglicéridos provenientes de hígado e intestino. Y el efecto secundario es esto de recibir triglicéridos, ponerse pequeño y denso y ser más aterogénico. No solo por los efectos hemorreológicos, digamos, las estatinas bajan ApoB100, también bajan triglicéridos, entonces la estatina en el diabético es la de primera línea, ¿sí? Por ambos efectos, ¿sí? Yo simplificaría también lo que dice Juan y me sumo coincido plenamente.
Todo diabético debe recibir estatinas. Todo. Por lo menos de moderada intensidad. O sea, para simplificar esto, paciente diabético que nosotros vemos en el consultorio es sinónimo de, podemos discutir si es digamos, equivalente a riesgo coronario, como en algún momento se planteó, pero todo paciente diabético, salvo escasísimas excepciones, diabético, estatina, por lo menos de moderada intensidad. Y esta sí diría que es la última. Ana Milena dice, paciente 40 años con diabetes e hipotiroidismo, controlados con triglicéridos en 1030, colesterol 230, LDL 130, sin descenso de triglicéridos con rosuvastatina, con fenofibrato, por 3 meses sin pancreatitis. ¿Se puede rotar a ciprofibrato o alguna otra opción? A ver, yo no tengo el dato del de peso, pero vuelvo a insistir, trataría de aumentar la intensidad con el descenso de peso, ¿sí? Y si es un diabético, recordemos también los análogos de GLP-1, ya sea semanales o diarios, el liraglutida, hay muchos trabajos, bueno, primero que baja mortalidad y tiene bastante efecto lipídico y varios trabajos en cinética que baja triglicéridos, baja insulina resistencia, baja inflamación. Entonces trataría de insistir también desde ese punto de vista. No solamente con el fenofibrato, ácido fenofíbrico y rosuvastatina, sino insistir para poder bajar los triglicéridos con también antidiabéticos, en este caso inyectables. Y dice para Walter, que justo te conectaste, si tiene alguna preferencia por alguna de las estatinas de alta intensidad en pacientes de alto riesgo y por qué, si preferís alguna. No, la verdad es que coincido con lo que había dicho Pablo, que en realidad uno debería asegurar aquellas estatinas o aquellas dosis que nos logren 50% de reducción en el nivel del LDL. Y eso se logra con 40 torba, 80 torba, o 20 de rosuva o 40 de rosuva. Así que en general no tengo una elección, sacando alguna cuestión muy particular. Pero obviamente lo más importante es dar este tipo de esquemas, ver la respuesta, porque no todos los pacientes responden igual, y de hecho los diabéticos son una población que muchas veces responden menos de lo que esperamos, y en todo caso escalar o combinar rápidamente, como decía Pablo, con ezetimibe. Así que no tengo una elección definida. Bueno, Dani, no sé si te parece... Sí, me parece oportuno cerrar, la verdad que espectacular, me encantó el evento, todas las charlas muy buenas, lástima que no está Carlos de Colombia presente, pero la charla de él, esto de los oligonucleótidos antisense que van a targets específicos, es de otro planeta, no sé, es una cosa, la verdad que yo de eso no sé nada, pero me impresionó. Y bueno, la charla de Walter, de Pablo, de vos, Juan, se nota que son personas que tienen una vasta experiencia y que tienen un bagaje científico importante, así que les agradezco un montón y ha sido hermoso compartir esto, Juan. No, para mí un placer, como dije al principio. También invito a todos los endocrinólogos presentes que se puedan asociar. La sociedad de lípidos es una sociedad pequeña, pero pujante y abierta a todos, a endocrinólogos, cardiólogos, internistas, nefrólogos. Recordemos que el metabolismo lipídico es transversal, así que bueno, les invito a todos. Y le doy bueno, la última palabra acá a Walter y a Pablo como para cerrar la jornada, ya que ellos fueron partícipes activos de la misma, así que se quedaron hasta el final. Agradezco obviamente nuevamente a Daniel, Juan y a ambas sociedades por la invitación. Creo que fue una linda jornada. Siempre compartir con diferentes especialidades, con diferentes áreas de la medicina, enriquece porque todos aportan miradas diferentes y creo que todos nos crecemos como médicos y crecemos en cuanto al manejo de nuestros pacientes. Así que gracias otra vez. Me sumo a lo dicho por Walter, les agradezco mucho, para mí fue un placer poder estar compartiendo con ustedes estos momentos.
resalto lo de Juan, que la Sociedad de Lípidos está abierta para todo aquel que quiera participar y ser parte de ella. Agradezco a Daniel y felicito a Daniel por la organización del evento. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar brevemente compartiendo algún otro tipo de actividad similar. Les agradezco mucho, que tengan buenas noches de mi parte y un placer nuevamente. Dale, buenas noches, que descansen. Chao, buenas noches, muchas gracias. Argentina. Chao. Gracias. Chao, chao.